Santa. Buenas noches, familia. Bienvenidos al canal de la caza. Bienvenidos otra vez a The Hunter Clásico, capítulo número 72, competición de ciervo rojo. He visto una competición muy chula. Pone que tenemos que matar los tres ciervos rojos más pesados, por lo que es bastante sencilla. No pone ni de puestos ni nada. Y nuestro primer luz de quién de... creo que es Oscar. Oscar, que hizo la Fran, que haces mucho y buenos. Este luz afirmará la puntería. Gracias, Oscar. Esperemos que sí. Así que Oscar tiene el 912, Oscar. Así que hoy la batida mejor para este fin de huido. A ver qué tiempo tengo. Así que lo dicho, chavales, vamos a empezar como siempre. Sabéis que en la descripción tenéis todas las redes sociales como Twitter, el Facebook, Twitter, Instagram y el grupo de Steam, donde tenéis un montón de mods del farming, los tutoriales de Eurotruck y un montón de cositas, ¿vale? Hay que decir que en las redes sociales va a pasar algo dentro de muy poco, ¿vale? Sorteos y cosas muy guapas para el canal, así que, por favor, que todo el mundo se me siga para estar atento de todo. Y también tenéis el link de los looks, que es un mensajito que sale gratuitamente, como el que ha mandado nuestro amigo Oscar en la pantalla, que mandáis todos gratuitamente, y que podéis entrar en el sorteo de 10 euros para este Angamir o para el de Hunter Clásico, que es para este juego, para que os compréis una armita, la membresía o lo que cada uno quiera, ¿vale? Así que todo el mundo que participe, que este domingo es el sorteo. Y ya, saludamos a la familia y nos ponemos de caza, que tengo muchas ganas. Hay que saber que el ciervo rojo es el animal que más nos gusta, o que más me gusta personalmente a mí, así que hoy vamos a darle cañita. Así que saluditos para Huido, para Cristian Wadi, para Daniel Pérez, para Edgar, para Javi Barrero, para Pablo Vergara, para Brujo Masaga, para Huido, para Daniel Pérez, para Jaime Ripoll, para Mateo Budiño, para Joaquín Santiago, para Oscar Duarte, para Carlini HLV, para Deigres, para Patrick Vázquez, para quién más, para Ángel Casado, para Hugo Martín, para Eduardo Ricoveri, para Iván Gamer, para Juan Muñoz. Creo que estamos todos ya, creo. Sí, estamos todos ya, Julga. Así que lo dicho, chavales, nos vamos ya de caza. Ahora quitar ventanas que no nos gusten. Y no, vamos, ya tengo todo por aquí preparado, ¿vale? Vamos a mirar el equipamiento que vamos a llevar. Como siempre, nuestro traje de camuflaje al tope. Nos llevaremos el 243, pues si encontramos algún zorro de camino, con las balas, con la mira, etcétera, etcétera. Nos llevaremos la ballesta con bastantes flechas. Hemos cambiado de arma, en vez de llevar el arco, llevaremos la ballesta. Y llevaremos el bulbo con 10 balitas por si acaso pasara algo. Nos llevaremos el reclamo de corzo, reclamo de ciervo rojo y el de zorrito, ¿vale? Pues si viéramos alguno, nos pintaremos la cara. Y hoy nos llevaremos eliminado dolor. Hoy cazaremos como antiguamente, con el aire del aire, ¿vale? Es un spray que veréis cómo viene el aire. Vamos a ponerlo. Nos ponemos lo primero, el 8, ¿vale? Nos pintamos la cara.
Esto hace que los animales nos vean mucho menos, ¿vale? Es muy importante y funciona, ¿eh? Y esto lo del aire, mirad, con esto vamos a saber para dónde va el aire, mirad. Pues ahora sabemos que el aire va dirección para la derecha, así que nos viene el aire, perfecto, pues nosotros tenemos que bajar recto, así que el aire va a ir casi para atrás. Perfectito. Así que jugamos para Paco Fernández, para Roberto 17, para Hugo Martín, para Noah Sarabia, para David Fernández, para el Goich. Ok, Joaquín, ¿para quién más? Para acá, Paco Fernández. La competición consiste en matar los tres ciervos rojos más pesados. Vamos por peso. Equipamiento. Como llevamos el 243, que lo vamos a cargar. Y la ballesta Ten Point. Vale, que está, la verdad, que mola un montón. Dicen que es muy potente, porque es muy potente, la verdad. Vale, y mirar cómo carga. Ahí estamos. Y cómo dispara. El primero va a 10 metros, el segundo 20, 30 y 40. Vale, el de abajo de todo es para 40 metros. Así que a por ello, bueno, César ahora va. Así que vamos y empecemos ya nuestra cacería. Vamos a correr un poquito hasta esta montañita. Bueno, vamos a explicar la ruta que vamos a hacer hoy. La ruta que vamos a hacer hoy va a ser esta. Vamos a venir siempre muy pegadito al río, ¿vale? Vamos a mirar toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí. Y por aquí cruzaremos el río, vendremos por aquí, por aquí, por aquí, a mirar todo esto. Esta es la zona que vamos a mirar. En muchos directos llegamos aquí y no nos da tiempo a más, ¿vale? Porque matamos ya a todos los animales, se acaba la hora y media, así que siempre solemos llegar por aquí. A eso hoy vamos un poco más rápido, nos da tiempo a darle vuelta a todo esto de aquí, a todo esto de aquí, todo esto de aquí, ¿vale? Vamos a mirar. Así que empecemos ya la cacería. Buenas, Marcelo Cigi, para Javi Parrero. Y vamos aquí a la caza, a tope. Y tengo ganas yo de a ver si podemos conseguir el torneo. Son tres ciervos machos, la verdad, que tampoco. Tres ciervos más pesados. Creo que es bastante, bastante sencilla. Ya estamos escuchando por ahí un zorrete, ¿lo habéis escuchado? Un ciervo zorro macho. Está en el camino, ¿veis? Como he dicho yo que teníamos que tener el reclamo y el 243. Yo sabía que iba a ser muy preciso, por lo menos para esta zona. Para el Carlini dice: Fran, me apunto ya a la competición. Bueno, ahí estamos, Carlini, por supuesto. Vamos a llamar un poquito a los estos. Vamos a ir. Hay que tener cuidado porque estos bichos ya sabéis que se suelen asustar bastante rápido, ¿eh? Son bastante puñeteros. Así que ahora enseguida vamos a ir despacito ya. Vamos a ir ya paraditos. Vamos a seguir llamando. Ya sabéis que estamos haciendo el sonido, el reclamo, como si fuéramos una liebre o un conejo que está herido. Esto es lo que estamos ahora mismo intentando hacer. Vamos a cacharnos ya. Vamos con la cara pintada, con el traje de camuflaje. Vamos bastante, bastante bien, ¿eh? Vamos a mirar a ver si vemos por ahí algo. Justamente tiene que estar por este camino. Vamos a mirar otra vez dónde. Está detrás de la curva, vale. Está detrás de la curva. Posiblemente él venga por esos árboles de ahí. Él va a venir, si ha escuchado nuestro reclamo, él va a venir a lo recto. Va a venir por estos arbolitos de aquí. Así que siempre con estos árboles en nuestra mira. Vamos a seguir llamando porque posiblemente no nos haya hecho ni caso. Pero ya os digo que lo más normal es que venga por aquí. Buenas, Mick Álvaro. Y diréis, Frank, ¿qué hacemos? ¿Ballestazo o tiraco? Pues ahora veremos, ¿vale? Vamos a mirar a ver si estamos bastante recubiertos y cubiertos en esta situación. Porque ya sabéis que aunque llevemos el traje no nos hace inmune, ¿vale? El traje no nos hace inmune. Ahora hay que ver si el traje en la zona donde estamos nos hace inmune o no. Vamos a quedarnos por aquí. Ahora le damos al cacharro este, al Hunter Mate. Le damos a la G y miramos para arriba. ¿Veis? Y salen verde, verde clarito el personaje. Estamos completamente escondidos. Aquí ahora mismo el traje funciona a la perfección. Vale, perfecto. Vamos a esperar a ver si vemos que se mueve por algún lado. De momento no vemos nada, ¿eh? No está escuchando. Yo creo que el reclamo no lo escucha o algo pasa, ¿eh? A ver, el aire para dónde va, va atrás. El aire va perfecto, miradlo. El aire va a la perfección. Va para nuestra espalda. Vamos a ir con mucha atención, porque puede ser que esté por aquí subiendo y no nos demos cuenta y la liemos. Y con mucho cuidado. Me cago en la mar. ¿Qué hace el gato? He visto un pájaro por ahí. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Espero que no haya subido con el camino como si fuera un humano. ¿Puedo subir por la roca? Mira, mira, podemos escalar. A ver. Aquí tenemos mejor ángulo de visión. Me parece que no viene, ¿eh? No sé si es que nos habrá escuchado o qué habrá pasado, pero el olor nuestro no lo ha podido llegar porque va para atrás. Es rarísimo, rarísimo. Yo creo que se ha tenido que asustar de alguna manera u otra. Porque este animal lo tendríamos que tener ya aquí delante.
Creo que este animal o se asustó o no hizo caso omiso a nuestra llamada y se largó. Y ahora mismo está escondido por algún lado donde no lo vemos. Pues si lo viera, sacó el rifle. Mira, 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 mira. Eso me gusta más, ¿eh? Hay que decir que esto me gusta mucho más. El primer ciervo macho, chavales, ya. Por aquí. Esto yo creo que esto significa que cojamos ahora mismo la... A ver si acierto yo de una vez. Joder. Aquí. Yo creo que esto significa que pongamos la caseta y el primero yo creo que viene con un ballestazo, ¿eh? Buena, Valle Sniper. Buena, Ricardo Marín. Buena, Lonela Buscó. Creo que el primero significa que quiere un ballestazo. Yo creo, mira, es perfecto la ubicación ahora mismo. Mirad. Nos ponemos aquí, lo vemos subir desde la quinta china. Yo creo que está... Yo creo que esto significa que pongamos nuestra caseta, chavales. Uf, muy alta. A la ballesta. A lo mejor tenemos que disparar con el rifle, ¿eh? Muy alta, no me gusta mucho. Y de nuestro amigo Joma Saga. Bueno, youtubers, espectadores, vamos a disparar a todos los logs y los likes del canal de Fran. Gracias, Joma, como siempre. Ahora te apunto el loot. Guapetón. Sí, para Joma le damos el 913, Joma. Vamos a llamarlo a ver por dónde nos tiene que subir ahora. Acordaros que al poner la caseta hacemos mucho ruido. Siempre hay que poner la caseta un poquito alejada de los animales. Está por ahí enfrente, más o menos. No sé si nos estará escuchando o qué. Espero que sí nos escuche y venga. Porque ya hemos visto que el zorro en mucho caso no ha hecho a nuestro reclamo, ¿eh? Pues si nosotros hemos escuchado al ciervo, él tiene que escucharnos a nosotros. Así que vamos a darle. Y encima es macho. Los machos ya sabéis que pesan un montón. Dice, el mejor darle con la ballesta que con el rifle. En cuanto a puntuación, no, lo mismo. En cuanto a puntuación de Irex, es lo mismo. Lo que pasa es que si le tiras con la ballesta, ganas puntuación de ballesta. Y si disparas con el rifle, ganas puntuación en ese rifle. Entonces, según lo que quieras subir de nivel, eso. Pero la ballesta más que nada es por no hacer ruido. Hay que tener cuidado porque puede venir el ciervo entre estos árboles y no estar viéndolo. Así que hay que tener cuidado con movernos de aquí. Y hacer ruido, ¿eh? Ahora mismo. Si en 5 minutos no ha venido, iremos a por él. Fran, tiene que ser desde... No, no, no tiene que ser desde puesto. Paco, bueno, más que nada he puesto el puesto porque vemos mucho más que desde abajo. Si no, no lo hubiera puesto. A ver, digo, así lo vemos por ahí. Le metemos un fogonazo y lo aviamos rápido, pero... Creo que este ciervo va a ser de los que no vienen. Vamos mal, dos reclamos, dos ciervos, dos animales que hemos visto, los he reclamado y no ha venido ninguno. Ni el zorro, ¿eh? Escuchar si nos está escuchando, ¿eh? Ha vuelto a contestar. Sí, viene. Para Newen Fernández, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal de La Manada, sí que viene, ¿eh? Lo estamos viendo que sí que viene, ¿eh? Perfecto. Buenas, Claudio Ibiza. Dice Fran, el otro de Hunter tiene mejores gráficos. No, hombre, por supuesto que tiene muchos mejores gráficos. Saludos, Fran. Saludos de Argentina, Fran. Muy bueno el canal. Gracias, Newen. Otro sí que soy bueno, soy unos crack. Sí, aquí esto Patrick suele estar llenico en este arroyo. Por eso mismo no me quiero mover de aquí. Y no quiero hacer ruido con el rifle por el motivo de que si hacemos ruido lo van a escuchar los demás. Y posiblemente espantemos a por... Mira, mira, mira. Bueno, tú. Hostia, qué bonito. 215 kilos, qué bonito la cornamenta, ¿eh? Hostia, qué bonita. Qué bonita, chavales. Me gusta mucho la cornamenta, ¿eh? Hay que mirar ahora muy bien con la ballesta dónde vamos a disparar. Ahí estamos a 24 metros. Es que con la ballesta... El árbol ese que está tumbado a 25 metros, ¿eh? Ese árbol. Y 5 metros. El árbol aquel, ¿a cuánto está? Está a 40. Muy bonito el ciervo. Mira qué cornamenta. La tiene muy, muy bonita, ¿eh? Sí, Carlini. Ahora apunto los loot, ¿vale? Si no, al final de la noche, si se me pasa alguno. Mirad qué bonita. Ya veremos. La vamos a liar. Seguramente no lo matemos. Sí, te peto, lo sé. Está casi a 40 metros. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar que se acerque un poquito más, un poquito más. Vamos a sentarnos. ¿Cómo suena? ¿Habéis visto? Es guapísimo.
Lo sé, chavales, de hecho, ya os he dicho que tenéis que estar muy atentos al canal, que dentro de poco van a pasar cosas muy, muy, muy buenas, ¿vale? Para Daniel dice, hola, Frana, por los ciervos, ¿podría recordar lo que hay cada día de la semana? Creo que hoy hay búfalos y no sé qué más, creo. No lo he visto, pero no lo sé, luego lo recordaré, ¿vale? Ahora lo miro y lo digo. Voy a apuntar los loot, a ver si viene alguno más. El de Homa lo ha apuntado, perfecto. A ver. Vale, me ha faltado desde Oscar. Me ha faltado el de Carlini y el de Tetuani. Creo que no, esos dos no han salido. El de Tetuani sí que ha salido, sí. ¿O no? El del anterior. Creo que no me salta ninguno, ¿no? Este es de Daniel. Así que Daniel. Tienes el 914. Pero sí que había uno de Carlini, HLV, quizás ahora me puedo apuntar. Es verdad que sí que ha sonado Carlini, es verdad que sí que ha sonado. Carlini, HLV. Tienes 915. Y Tetuani. 916, ¿vale, Tetuani? Parece que no ha venido ninguno. Pero creo que estamos solos, así que vámonos para abajo. Encima se nos pone a llover, esto me gusta, ¿eh? Me gusta mucho que se nos ponga a llover. Recogemos nuestro puesto y nos vamos a por el ciervo y a mirar si podemos llamar a otro. Como siempre, sin hacer ruido. Hay que estar muy tranquilito, muy despacio. Mirad qué bonito, ¿eh? Lo hemos dado en el cuerpo, cráneo, hueso del cuello, pulmón izquierdo y hígado. Lo hemos atravesado así, entero. No, no, un oso no quiero cogerlo. Dejadme a mí de osos, que estoy de osos, 209 kilos, ¿eh? No queremos hacer taxidermia, que ciervo rojo ya tenemos. Así que continuamos, a ver qué podemos hacer en este arroyo. Podemos echarle, yo que sé, un vistazo aquí a ver si hay alguno más. Podríamos echarle. A lo mejor queda alguno, no lo sé. Pero por si acaso. En el trozo del mapa este. Y en cuanto, bueno, vamos hasta aquella esquina a ver si vemos algo. Si vemos que no vemos nada, nos volveremos para atrás y haremos la ruta que tengo yo marcada, que esa sí que va a traer un montón de animalitos fijo. Porque el ciervo este lo hemos traído arrastrado desde aquí, más o menos. Bueno, un poquito más para abajo de esta montaña que vamos a ir. Vamos a levantarnos porque... Vamos a correr un poco hasta esta montaña. Vamos a correr hasta aquí. El ciervo nuestro lo hemos traído más o menos de por aquí, de esa zona de ahí enfrente. Por lo que no creo que vaya a haber aquí más ciervos machos, vamos, no creo. Ya ha habido uno, no creo que en la misma situación vaya a haber dos. Ya es muy difícil. Hola, Fran, ya volví después de unos días muy malos para mí. Me alegro que hayas vuelto, Francisco Dianes. Esperemos que todos los alegremos y que... Llegamos que estés mejor. Espero que no haya sido muy grave lo que te haya pasado. Vamos por aquí, vamos a bajar por aquí para abajo. A ver si con suerte nos aparece algún otro. Si vemos que no nos aparece ningún otro, nos bloquearemos y iremos para la derecha, para nuestra zona que tenemos marcada, que sabéis que vamos un montón de veces y tenemos un montón de animalitos y de ciervos rojos por matar. Dice, ¿en qué consiste la competición? En matar los tres ciervos rojos más pesados. En peso, ¿no? Da igual la cornamenta, da igual todo. Lo único que hace falta es que pesen. Mirad qué vistas, ¿eh? Luego decimos que este juego no tiene gráficos, pero hay que decir que está muy guapa la vista, ¿eh? Bueno, Gonzalo, lo vete. Hay que decir que las vistas también son muy chulas de este juego. En algunos lados, claro está... No se puede comparar este con el otro, pero está muy bien de gráficos, a pesar de que tiene 7 años ya el juego, que el juego ya es un juego viejecillo. Y lo peor que creo que tiene este juego es el render. El render es una cosa que ha hecho que el juego sea muy malo. Porque eso que si hay un animal allí no lo estemos viendo porque está más de 200 metros, pues... Dice Bye Sniper, putas y barcos, gracias Bye Sniper por el loot. Bye Sniper tiene 917. A mirar toda esta zona. Pero lo que os digo, si ha habido uno, no creo que haya habido. Que vaya a haber más por aquí. Una zona muy pequeñita. Pero nunca se sabe. Pues acaso vamos a insistir. Ya que estamos aquí, no nos cuesta nada. Pero mirad, ya se acaba la reserva allí. Ese es el final de la reserva, todo lo que estamos viendo allí. Hemos escuchado un zorro. Está justamente por el camino, así que vamos a ir para allá corriendo. Porque aquí no hay nada. Mira, está la huella del zorro. Ha venido por aquí. Dice, Fran, uno de estos días de caza a los ciervos de cola blanca, macho. Pues sí, tenemos que ir a cazar también ciervos de cola blanca.
Además, así nos lo quedamos ya también para la sala de trofeo. Pues mira, el siguiente animal va a ser ese. Así ya lo cogemos y lo disecamos. A ver, nada por allí. Este está en el camino, el zorro, pero ya hemos visto que antes no he hecho caso. Ah, Harry Sedal. Bueno, sí, que me ha dado en revistas una que otra. A ver. A ver si vemos algo por allí. Esto no se ve mucho. Pero digo, por aquí suele haber muchos, muchos, muchos zorros, ¿eh? Por esa parte de aquí abajo. Por ahí hay un montón. Pegando al río. A ver si hay algo por el río, por supuesto, ni nada. Que por ahí suele haber un montón de zorros. Pero bueno, no todo a lo nuestro, a la competición. Mira, por aquí, ¿esto es otro ciervo? ¡Oh! Otro ciervo, chavales, que ha venido por aquí. Por ahí abajo, pues vamos a por él. Otro ciervito, qué bueno. Tiene pinta de macho, ¿eh? Pero nada, estoy mirando por si acaso viera la huella del... ¿Eh? Escucha un ruido, pero no es nada eso. Vamos a bajar por esta colina por aquí, muy despacito. A ver dónde... A ver, vamos a seguir más o menos las huellas que ha seguido el animal desde lejos. Mira, ahí está la siguiente pisada, ahí enfrente. El río no creo que lo haya cruzado. Eso sería una mala noticia para nosotros, que cruzara el río. Vamos a recogerla porque no veo la próxima. A recogerla aquí. Lo malo, ¿sabes también lo que es? Que nosotros hemos estado ahí con la caseta y todo y no lo hemos escuchado ni lo hemos visto. Entonces, puede ser que esto sea de hace un montón de tiempo. También hay que tenerlo en cuenta. Mira, ha venido por aquí. Hay que tener en cuenta que puede ser una huella bastante antigua. Vamos a seguir por aquí, vamos a ir con cuidado. Aquí arriba tenemos la montaña. Mira, 20, ah, 21 o 46 minutos, un poquito lejos, la verdad. El animal ya tiene que estar bastante alejado de nosotros. A no ser que haya dado la vuelta y se haya vuelto para acá, que nunca se sabe. Buenas, Pancho. Buenas noches, Juan Industriales. Esperemos, esperemos. De momento ya hemos matado un ciervo macho con la ballesta, bastante bonito. Ha seguido por ahí el animal, ahí lo veis, la huella. Ya sabéis que el río siempre hay que tenerlo a la vista y siempre hay que mirar muy bien el río, ¿eh? Viendo que aquí tenemos ya la montaña y que aquí arriba no hay nada, vamos a tocar la trompeta un poquito y vamos a asomarnos al río. Buenas, Battlefield 4. Y aquí está la huella. Dice nuestro amigo Aima. Buenas noches, Fran. Saludos a la familia, familia y a los YouTube espectadores. Loot y Live, que son gratis. Suerte con la caza. Gracias, Aiman. Tienes el 918, Aiman. Sí, lo mejor en modo single player. Ya sabéis que a mí la caza, a mí personalmente me gusta hacerla solitaria. A mí cazar con gente no me gusta, porque escucho muchos ruidos que no quiero escuchar, porque me espantan en la caza, porque tengo que estar pendiente a ver por dónde va el otro, por dónde tengo que ir yo. Y me gusta estar concentrado yo solito en lo que hago y no quiero que haya gente al lado. Pero ni aquí ni en la vida real, ¿vale? O sea, no. Prefiero estar yo solito. Ahí escuchamos otro zorro, pero los zorros no nos importan nada ahora mismo. Pero qué raro que no veamos nada en toda la vera del río, ¿eh? Mira, ¿quién ha comprado un juego? Lenin ha comprado el Resident Evil Stone of Vietnam. Muchas gracias por comprarlo por Instagram y por mi link. Ya sabéis que ayudáis un montón al canal a cruzar el río. No me digas eso, tío. Míralo allí, míralo allí, míralo allí, míralo allí. ¿A qué no me he traído la mira? La madre que me parió. Se me ha olvidado la mira, tú. ¿Qué me estás diciendo? A ver si lo podemos atraer con el arco. No me jodas que me deja la mira. Vaya tío. Vaya tío, en serio, por mi madre. En serio, por mi madre, Fran. Ahora voy a por ella, estamos al lado. Buena, Jonathan Vidal. No me lo puedo creer. Por favor, que venga para acá ahora mismo. La madre que me parió. Bueno, venga, le tiro desde aquí con la mira de hierro. A mí me da igual, ¿eh? A mí este animal no se me va. ¿Viene o no viene? O viene o te tiro con la mira de hierro. A mí me da igual. 200 metros. Tú
Decides tu muerte, chaval. Tú decides tu muerte, la muerte que quieres. Venga, túmbate, macho. ¿Qué le pasa? Que no se tumba, tío. Ahora. Se va, tú. Le hemos dado el tiro, Le hemos dado el tiro. Falló. Mira, mira un zorro por ahí. Mira el zorro por ahí. Se ha ido. ¿Habéis visto lo que es el... el este? ¿Cómo se ha ido el zorro? ¿Habéis visto lo que digo yo del...? Ahora no me acuerdo cómo se llama, tú. Cago en todo. Se nos escapó el zorro, chavales. Pero bueno, de momento nos hemos llevado ya el... el ciervo rojo a la caseta. Nos falta otro para entrar ya de pleno en la competición. Así que vamos a cogerlo. Vamos a cambiar el... el este por la ballesta. Pero se me ha olvidado la mira. Vaya desgracia. Me tengo que ir a por ella ahora mismo. Menos mal que acabamos de salir. Ah, sin mira. Uy, que con la mira de hierro. No, nada. Muy por saco. Claro, nos corren y dice: tengo el nuevo de Hunter y me tiro 4 horas dando vueltas sin ver un conejo. Pues se ven un montón en el nuevo de Hunter, Málaga. Saludos, José María. Buenas, Anticopi. Vamos a poner. Mírala allí, mírala allí, mírala allí. Se ha quedado allí. Guau, wow, cómo se mueve la mira. Mírala allí, mírala allí. Vale, tranquilamente, vamos a tumbarnos aquí. Túmbate, tío, que estamos encima de una piedra. Ahí, túmbate. No le he dado, no ha llegado. No puede ser que no haya llegado el rifle, tío. Vamos a coger nuestro este. No creo que haya... vamos, ha tenido que llegar el rifle por narices, ¿eh? Ahora habrá que volver a cruzar para acá, ¿eh? Vamos a mirar si ha llegado el rifle. Si no ha llegado el rifle, pues lo dejaremos. De momento hemos matado con este el segundo ciervo rojo. A ver si lo veo donde estaba. No me despiste, dice nuestro amigo Oscar o César. César dice: he vuelto el Ava, suerte con la caza ahí arriba, soldado. Gracias, César Ava. Tienes el 919, César. Ah, bueno, me creo yo que sea ya. Ya que he hecho un mierdolo el ciervo. Como no me creo que no lo hayamos dado, eso vamos, fijo. Era una hembra, vale. A ver si vemos al machito. Yo creo que ha caído por aquí, vamos, creo. La sangre ha sido bastante buena, el tiro. Hay bastante sangre en el suelo. Y hay que decir que tampoco lo he visto yo salir de aquí al ciervo. Por lo que yo creo que tiene que estar por aquí. Aquí arriba había una huella mía. Esta no es mía. La mía de esta zona, a ver, pues si acaso está por aquí. Pues tiene que estar por ahí arriba, por narices, ¿eh? Por aquí no se ve, así que vamos a subir para arriba porque tiene que estar un poquito más para arriba de donde estamos. Vamos para arriba. Sangre hay, ¿eh? Y es bastante grande el rastro. No creo que se haya ido mucho. Ya sabéis que este juego muchas veces nos sorprende, ¿eh? Le hemos dado un tiro que pone corazón y pulmones y el animal se va media hora corriendo, por eso. Vamos a las huellas del zorro. Según esto, tiene que estar. Mira, aquí hay huellas. Aquí tenemos más huellas. Yendo por aquí. Espera, a ver si lo localizamos, chavales. No me gusta meterme en esta zona tan pronto, pero hay que ir a por él. No, pues aún se ha ido, ¿eh? No por no tener la mira. Llegamos a tener la mira, habría caído de un tiro. Huyendo. Como macho, que había un buen rastro de sangre. No puede ser que te hayas ido tan lejos. Va a parar de correr por si vemos algún rastro por aquí. Pues macho, pues se ha ido lejos, ¿eh? Ten cuidado que no nos matemos. Pues ha ido bastante lejos el ciervo, ¿eh? Ha seguido por aquí. Vamos a estar atentos de este lago. Y si lo miramos ahora, ya no lo miramos luego, claro.
Pues ha movido más de los que yo esperaba. No, tiene que estar por aquí según marca la zona. No, si el número del 1 lo podéis apuntar si queréis. Esto para que veáis que no hay trampa. No hay nada por enfrente. Pero no se ve rastro de sangre ya, ¿eh? Me preocupa, no se ve rastro de sangre. ¿Qué ha pasado? Vaya, León, ya sé que te molesta como a mí que no haya rastro de sangre. Ya lo sé, pero ¿qué vamos a hacer? Tiene rastro de sangre, lo dejaremos y no iremos a cazar otro animal. Pero no puede ser que no haya rastro de sangre cuando al principio sí que había. Porque ahora mismo este animal sabe dónde estará. A ver, tampoco hay sangre aquí. O no se ve o no hay sangre. Voy a levantarme, vamos a hacer aunque sea ruido porque si no... Voy a buscar otra huella, ¿cómo puede ser? Una de estas huellas tiene que tener sangre. Buenas, Jorge Eduardo Niño. Tampoco tiene sangre, ¿qué cojones? Dice nuestro amigo Dayrex. Dice, vamos chicos, con esos live, Fran, suerte, aunque no la necesitarás. Uy, que no, Dayrex. Mira tú el primer animal. Así que Dayrex, tienes 920. No lo puedo creer, tío. Voy a ponernos el rifle, porque estoy viendo yo que... A ver si es esta, mira, esta misma mira. Ah, bueno, es el rifle que veo yo que nos va a aparecer por algún lado. No me puede... Es aquello de allí, un oso, tú. Le he dado, creo. Complicado, dale con la mira de hierro, ¿eh? ¿No muere? Pues habrá llevado algún tiro, nos habrá llevado algún tiro. Este sí que se la lleva bien. What the fuck. Pues no es chungo ni nada a los animales con esto, ¿sabes? Ahora vamos a la, ahora para volver a empezar iremos a la caseta y volveremos para acá. Flipa, chaval. Un osito, pues este sí que lo vamos a tamear y lo dejaremos en la caseta. Y al final del directo, que esta es la pieza más bonita que hay para la taxidermia. Así que ahora la veremos, que sale de cuerpo entero. Dios de mi vida, chaval. Lo difícil que dar un animal cuando está lejos con la mira de hierro, ¿eh? Y eso que la mira mola bastante. La huella sigue siendo de nuestro ciervo. Sí. Vaya desgracia tuvo el ciervo, que se ha dejado sin echar sangre. Mira, aquí está. Mira, que se me va el oso, que se me va. Mira, hay otro oso allí, ¿o qué es aquello que hay allí? ¡Wow! ¡De un tiro, tú! Ya le tengo que controlar el tiro a la mira de hierro. ¡Eh! Al menos quedan más balas. Así que ahora vamos a la caseta y cogemos más. Flipas, chaval. De un tiro que me lo he cargado, ¿eh? Lo tienes en la descripción, Málaga. Tienes que solo bajar a la descripción, te registras en esa página de luz. Tres tiros, sí que se lleva tres tiros, sí. Digo, no puede ser que... Vamos a darle... Bueno, trofisos no. Vamos a hacer esta foto mismo. Aceptar, quiero guardarlo como taxidermia, sí. Luego lo veremos al final del directo, chavales. Que este es el más bonito, ¿eh? Y os dejaré que entréis a la partida multijugador a verlo. Vamos a poner el otro oso. Aunque tenía que haber mirado cuál de los dos osos era más grande. Él es liado. Pero bueno, para verlo de momento está bien. Y luego ya iré a coger mejores animales. Vamos a venir por aquí. Se dispara por aquí, ¿no? Al otro oso. Entre los arbolitos estos de aquí. Míralo allí. Al final vamos a cazar de todo menos el ciervo rojo. No, no, la verdad que sí he huido a... La verdad que tú has tenido buen tino, ¿eh? Has dicho que íbamos a ver osos y hemos visto osos. Ahora tienes que decir, huido, que vamos a matar el ciervo rojo más grande del juego. Nos falta decir eso ya. No sé cuál de los dos era más grande, qué puntaje tenía el otro y qué puntaje tenía este. En todo el cuello que le hemos pegado, ¿sabes o no? Bonito tiro le hemos dado. Vale, vámonos para la caseta, cogemos la... Ahí va, no, cogemos la mira. Y cogemos todo, porque vaya estropicio que he hecho que no cogió la mira. ¿Será posible? El Famine es de tractores.
Y de cosas de esas, más o menos. Voy a coger otro paquete de balas. Y la mira, sí que puedo, vale, perfecto, pues ya está. Vámonos. Vámonos a lo nuestro, chavales. Vaya tela, tú, que se me ha olvidado coger la mira. Dice nuestro amigo Geatuno. Muy buenas, Fran, saludos a toda la familia. Vamos con esos luz, gracias, Geatuno. 921, Geat. Vámonos. Vamos a marcar el punto, ¿dónde queremos ir? Queremos ir para esta zona de aquí ya. Sigue corriendo. Vamos a atajar ya todo el territorio, porque esto ya lo hemos mirado antes. Y tampoco nos interesa mirarlo mucho más. Baila, Fran, qué cabrón el aire. No, ya hemos bailado una vez. Ya no bailamos más. Ya está, que no matamos otro récord de like, no vuelvo a bailar. Cuando matamos otro récord de like, ya bailaré. Y creo que el otro récord, ya que sea 200 o por ahí, ya estará difícil, ¿eh? ¿Quién fue el ganador de qué? Francisco. Si te refieres de los lunes, salió un Battlefield 4. Muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal de la manada, lo vete y a la familia. Si te refieres a lo de los lutes, este domingo, Francisco, es lo de los lutes. Oscar dice, buenas noches, Fran. ¿Te acuerdas de que te pregunté por un ordenador para jugar Euro Truck sin lagueos? Te mando una foto por Facebook y dime tu opinión, por favor. Gracias, Oscar. Ok, Oscar. Si no puedo hoy, te la miraré mañana, ¿vale? Porque estoy súper liado con el curro y con todo, pero te la miraré, ¿vale? Intentaré mirártelo ahora esta noche, antes de irme a dormir. Vale, esa va a las montañas, que ya se acaba ahí el mapa. Vale. Hay que nos pongamos otra vez en rumbo, porque ahora lo que hemos hecho es volver a por munición. Buenas, Tetuani. Ya nos hemos capazado con el zorro, con el ciervo, pero bueno, los dejaremos irse, ¿vale? No vamos a ir otra vez a perseguirlos, porque al fin y al cabo esto es un directo y no podemos perder el tiempo en esas cosas. Ha sido fallo mío, no me he metido la mira de hierro, ha sido un fallo y como fallo la liamos. Fran, ¿te llamas Franco? Por supuesto que no, me llamo Francisco José. Francisco José. A ver, por allí. Nada que ver. Vale, a partir de aquí para adelante es donde ya estamos antes. Pues no lo sé, David, o sea, no puedo, o sea, realmente no puedo. Llevo todo mal hecho, o sea, no llevo bien nada. Porque como no tengo tiempo para tanto, pues al fin y al cabo, cuando uno quiere acaparar más de lo que puede, pues ninguna cosa le queda bien, así que ahí vamos, como puedo, tirando. He llegado a las 6 y pico a mi casa, me he duchado, me he vestido, me he puesto a hacer el directo del farming, he hecho la tortilla patata, he cenado y me he puesto a hacer este directo y ahora a dormir, así todos los días. Un poquito complicado, la verdad. De hecho, como veis, el directo lo hemos empezado un poquito más tarde porque estaba cenando cuando era las 10 y media, o sea, no me daba tiempo a empezar el directo, tenía que empezar el directo sin mí. Y sin mí como que YouTube no se enciende. Vamos a mirar, vale. Ya para la derecha, chavales, a partir de aquí empieza otra vez la zona de cacería. No, esperemos que aparezcan muchos ciervos. Vamos a mirar huellas por aquí. Pero vaya tontería, Nacho, no de llevarme la mierda de la esta, de la mira, macho. Si no, ese ciervo hubiera muerto a la primera. A ver, ¿cómo vamos por aquí? Vale, perfecto. Vale, vamos a arrojarnos un poquito más para el río. Sabéis que el río siempre hay que tenerlo en la mente. El río siempre tenemos que estar mirándolo, siempre. Porque como habéis visto, este ciervo lo hemos visto cruzando. Ok, Oscar. Mira qué vistas tenemos del río por aquí, ¿eh? Mirad qué vistas, chavales. Mirad qué vistas. Los animales suelen venir bastantes veces al río, tanto para cruzarlo como para beber o lo que necesiten los animales, claro. No se ve nada. Dice nuestro amigo Alex Fernández, vamos, Fran, Pachi te envía suerte. Alex, tienes 922, Alex. Con mucho cuidado, que esta zona ya es buena, ¿eh? A partir de aquí nos puede salir un montón de ciervos rojos ya. Claro, competición. Pero dos ositos que nos hemos llevado, ¿eh? Ojo. Y con la mira de hierro desde lejos. Está bien. Por ahí se escucha un zorro, ¿lo habéis escuchado? No sé si se apreciará. Mira, un macho. Podríamos llamarlo, yo que sé, por si viene.
Bueno, noticia es que ya falta muy poco para que tengáis, que haya una cosa muy buena en el canal y para los suscriptores. Y acordaos de seguirme en las redes sociales para estar al tanto de lo que va a pasar, que va a ser muy, muy, muy interesante y muy bueno. Sobre todo para vosotros, así que ya que estáis suscritos al canal y veis todos los días al pesado de Fran, que menos que podéis ganar algo. Así que todos a suscribirse a las redes sociales de Fran, seguirme. Ya veréis cómo os va a gustar el sorteo. Esta huella será de. Yo creo que esta huella tiene que ser de. De Zorron. Por aquí suele haber mucho, mucho ciervo rojo, pero mucho, ¿eh? O sea, es mucho ciervo rojo. Falta que nos salga y que los veamos. ¿Esta huella de qué es? De Zorro. No la miramos porque tenemos a nuestro marcado. Y el nuestro, si viene, tiene que cruzar el río. Así que tenemos una oportunidad muy bonita de matarlo en el río, donde más visibilidad tenemos. Así que todos para el río de cabeza. Dice nuestro amigo Fran, para el farming, ¿qué volante utiliza? ¿Uno normal o un especial para el farming? No, uno normal. El G27, el Logitech G27. Es el que utilizo. Aunque realmente utilizo las teclas porque para el farming estoy más acostumbrado a las teclas o al mando de la Xbox que al volante. Para la partida aquí deberíamos de ver. Yo creo que ya, si nos quedamos quietos, deberíamos de ver. Mira, le he dado al árbol tú, no me lo puedo creer. ¿Le pega al árbol o le he pegado a él? No me lo puedo creer, ¿le he pegado al árbol? ¿En serio? Madre de Dios, chaval. Tendré mala suerte. Encima he hecho ruido, tendré mala suerte, chaval. Que no tenía la ballesta puesta. No me lo creo, tío, no me lo creo. Lo que me está pasando esta noche no me pasa ningún día. Primero se me olvida la mira. Y ahora le pego un árbol. Me cago en todo. Si lo vemos cruzar por aquí, por el río. Increíble, de verdad. Un poco más y lo vuelco al árbol, tío. Buenas, Álvaro. ¿No me lo estás contando? Encima hemos hecho ruido. No, no, esto no me ha gustado nada. Esto no me ha gustado nada. Vamos a ponernos la esta. Pensaba que tenía la ballesta puesta. No, no me ha gustado nada, chavales. Vamos a andar porque hemos hecho ya un ruido de cojones. El río no lo ha cruzado, por lo que lo vamos a volver a ver. Pero se ha salvado la vida, tú. ¿De qué manera? Increíble. ¿Ha cruzado por ahí? No creo. Contra el árbol que le he dado. Me cago en. ¿Veis cómo siempre hay que ir muy agachado? ¿Lo veis? Ni lo hemos visto, ni nos ha visto a nosotros. Lo primero, que no lo podíamos ver porque estaba en una montaña. Pero es increíble que ha pegado. Aunque eso tengo que verlo repetido. ¿Cómo cojones ha pegado en el árbol? Increíble, chaval. Eso tengo que verlo repetido. A ver cómo ha sido. Porque no, 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 la verdad es que no me entera muy bien. Ha sido todo muy rápido. Nahuel Fernández dice: vamos con esa casa, Fran, Argentina presente. Con esa caza. Dice Nahuel Fernández, sí. Tiene 923. Pero verdad que me he quedado. Que no sé muy bien aún cómo ha sido, ¿eh? Oh, porque si veo que hay un tronco, ¿cómo le dispara el tronco? O sea, no sé si es que le habré pegado una rama. No sé realmente lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a tener los cuatro ojos abiertos. Voy a coger la ballesta porque con este rifle, con este arco rifle no vamos a hacer nada. Vaya tela que le he pegado al árbol. Esto esta noche ya no duermo, chavales. Ya no duermo, tú. En serio, yo creo que esto es una de las pocas veces que me ha pasado en mi vida, que le pega un árbol. Vamos a subir aquí arriba, a esta montañita, que vamos a ver todo un poquito mejor, mejor desde las alturas. Vamos, ha llevado un susto el ciervo de muerte. El ciervo ha dicho, sí, ahora me vas a ver tú por aquí. A lo mejor. Me cago en. Atención siempre, pues si hemos algo cruzar por el río. Y de hecho desde aquí vemos el río, eso es lo que me gusta. Que desde aquí vemos el río. Que te vas a escapar esta vez. No flipes tú, Nina. No flipas tú esta vez, que esta vez te voy a meter un fogonazo que te vas a flipar.
Me ha hinchado las narices. Ya me he enfadado, muchacho. Estaba muerto. O sea, que le habíamos dado. Sí que le habíamos dado. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Bueno, Judy, no te preocupes. Lo importante es siempre llegar. Mi internet, ¿qué le pasa ahora? Pues mira, estaba herido el animal. No sé si que a mi internet ahora sí se está viendo el directo. ¿Qué le está pasando a mi internet ahora? La madre que lo parió. Ha ido bien todos los días, ahora va a empezar a ir mal otra vez. La verdad que no sé qué muy bien qué le ha pasado, ¿eh? Pero sí que estaba aquí muerto, ¿no? Estaba aquí muerto ya el animal. Algo raro ha pasado, ¿no? Fran, ya me suscribí y me registré en todo. Gracias, Francisco Díaz. Así me gusta. Buena, Madroyu. ¿Le da al árbol? ¿Y por qué lleva dos tiros? Míralo, lleva dos tiros y solo acabo de disparar una vez. Distancia, cuerpo. O sea, ¿cómo cojones le dispara al árbol yo? Pero, ¿y qué estaba el árbol delante? O sea, esto, luego tengo que verlo. Luego tengo que verlo, o sea, no me lo puedo creer. No sé cómo le disparo un árbol, o sea, no. Y ahora dice que tiene dos tiros. ¿Que atraviesa el árbol y le da? O sea, no sé, muy, muy raro. Muy raro todo, me parece todo muy raro. Vamos a recogerlo, ya tenemos dos ciervecitos. Otro más y ya entraríamos en competición. Qué raro, tío, qué raro todo. Qué raro, nano, qué raro todo lo que me está pasando esta noche. Sí, puede ser mi tirón de mi internet. Ha habido un momento que ha fallado, sí, ya he dicho yo que hay veces. Mira, por aquí hay otro. Ahora debería de ir ya bien. Bueno, David Bernabé, ¿qué te has perdido? Pues un montón de muertes de momento. Hemos matado dos osos, dos ciervos. Hemos visto otro ciervo que le hemos disparado sin mira. Un zorro. Como siempre, siempre hay que ver el lago. El río. El río siempre hay que tenerlo en vista. Para que hemos disparado. Fue el otro ciervo anterior. Es que el otro ciervo anterior que va, si había ido para el otro lado, no creo que fuera el otro ciervo anterior, dice Carlini y HW Fran. A por los ciervos y gente, a besos, luz, gracias Carlini. HLV, tiene 924. Lo que podíais mirar vosotros que estáis ahí que tenéis el navegador, mirar el ciervo que le he pegado yo ahora, cuántos metros, a cuánta distancia llevaba el primer tiro, el que acabamos de coger. Mira a ver a cuánta distancia le he dado. 904, hombre, no, apenas. Miradlo, chavales, a ver, a cuánta distancia es. Como sea a 5 o 6 metros, ha sido este. Yo creo que no era el otro ciervo, porque el otro ciervo, si os habéis dado cuenta, se ha ido para el otro lado del río. Es imposible. A ver, mirad toda esta orilla. Esto suele ser buenísimo, Buenísimo, buenísimo. Nada, no hay nada para esta parte del río, vamos a seguir por aquí. El ciervo ese que ha cruzado, ponía. Sí, supuestamente ha cruzado el ciervo aquel. Luego iremos a la otra parte del río, a ver si los localizamos. 24 metros. Entonces era. Puede ser que sea entonces el segundo. Pues entonces sí, puede ser el que dice Tetuani. Entonces era el otro ciervo, que como hemos hecho, hemos vuelto a la caseta volando rápido, seguramente haya venido para acá. A ver, pues esa parte no se ve nada. Pues esta parte no miro porque como veis lo único que se ve son arbolitos ahora mismo. Tenemos muy mala visibilidad. Hay que andarnos con ojo. Mira, ciervo. Oh, madre mía, ¿cuántos ciervos ha habido por aquí, tú? Está petado de ciervos esto, ¿habéis dado cuenta? Está petadísimo. Vamos a ponernos la ballesta. La ballesta siempre hay que llevarla porque ya sabéis que me gusta mucho el sigilo, matar a los animales en sigilo. Buenas, Oscar de San Pedro. Pues estamos aportando todos. Ya digo, le hemos disparado al lado. O sea, al final y al cabo. Madre mía, tú, se ha ido para atrás. Hay un montón de ciervos por esta zona. Hace falta que los podamos ver y atraer.
Vamos a llamar la. Vamos a tocar la corneta. Porque por aquí ha habido un montón de ciervos. A ver si queda por alguno cerca y nos contesta. Como siempre, acachaditos, ¿vale? Vamos mejor. Haciendo el mínimo ruido posible. Seguimos llamando. Mira, 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 mira. Allí veo cosas, allí veo cosas. Dos hembras. Dos hembras, pero es buena señal, ¿eh? Yo creo que nos vamos a quedar aquí matando a las dos hembras a ver si por lo menos viene algún macho. Mientras tanto. Pues esta zona es muy buena. Hemos visto muchas huellas y puede ser que los machos les dé por venir. Vamos a quedarnos aquí. Y ahí tendremos algún macho, tanto del otro lado del río como los que tenemos aquí, en nuestra vera del río, en esta parte. No, 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 ahora mi internet no ha fallado, Pancho, ¿eh? Y otra está cruzando el río ya, mirarla allí. Eso es bueno, que venga una antes que otra. Dice nuestro amigo Pancho: buena Fran, buena suerte en la caza y en la competición. Vamos, los luz y los likes, gracias, Pancho. Pancho, tienes 925. Vale, viene perfecta. ¿La otra no viene o qué pasa? Lo malo de la ballesta, ¿qué pasa? Que hay que utilizar mucho lo que es el telemetro para mirar la distancia a la que le disparamos. Pues no puede ser que se pare, ¿eh? No, el directo va bien. El directo va perfecto. A quien se le pare que baje la calidad, porque os digo que va ahora mismo perfecto. Vamos a coger ya nuestro telemetro. Vamos a esperar que se acerque un poco más. Y a ver si viene algún machito. Vamos, bonita. Vienen las dos. Y lo bueno que es lo que he dicho. Viene una delante de otra. Y mira, mira, ahí creo que es un zorro. Un zorro, ¿eh? Vamos a traerlo también. A ver si viene el zorro. Lo hacemos con todos los animales cinegéticos de esta reserva. Ven, bonita, ven, acércate un poquito más. Ya sabéis que el arco y la ballesta es para dispararle cuando los animales estén cerca. No hay que disparar muy lejos porque perdemos precisión. 28 metros, 26, vale. Hay que dispararle a 20 metros, vale. Apuntamos, cargamos. Ay, mía, cómo mola, cómo suena, ¿eh? ¿Cómo suena? Perfecto, tío, me encanta. A ver si viene aquella de allí. Aquella le podemos disparar desde lejos, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Porque el zorrito no viene, ¿no? El zorrito no viene. La esta sí que viene. Vamos a mirar por aquí si hay algún macho rondando. Mira, 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 mira. Un zorro, tú. Un zorro. Otro, otro zorro, otro zorro, tú. Madre, madre, madre. Madre, que se nos viene todos los animales encima, chavales. Estamos atrayendo a media reserva y más. ¿Lo habéis visto, no? Y además, lo bueno de la ballesta es que nos podemos tumbar. Mira por dónde viene, mira por dónde viene. Madre. Madre tú, que nos viene toda la reserva encima. 50 metros, 53. No le disparo porque no quiero hacer ruido. Lo malo que el aire creo que va para allá, ¿eh? Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Tumbarme, túmbate, túmbate. No, si me tumbo no veo nada. Vamos a levantarnos un poco. Vale, perfecto, chavales. Vamos a ir a por los zorros en vez de a por las hembras, porque ahora mismo las hembras. La tenemos aquí ya. Vamos a ver cuánto ruido hace la ballesta, a ver si se va. Sí, tiene que ir bien, Oscar, ¿vale? Porque yo enseguida que va mal, mi internet lo noto enseguida. Se va. Como nos han visto, se han ido los dos, creo, ¿eh? What the fuck, por no dispararle. Mira, para ir corriendo. Ay, qué suerte has tenido que no quiera hacer ruido hoy. Ay, madre. Es el aire el que le da el olor.
O la de aquí abajo, la hembra, que está por aquí, la... aquello de allí que es la hembra, ¿no? Sí, la dejamos en paz, vámonos. Pero qué pena, teníamos ahí los dos zorretes, ¿eh? Lo que pasa que, claro, el olor va para atrás, le estaba dando de pleno. Pulmón izquierdo, hígado, estómago, le hemos dado un buen tiro. ¿Y en qué posición vamos? A ver si nos lo dice o tiene que ser macho, a ver. No dice nada, dice Tutuani, saludo, Fran. Ah, no, tiro loco. Tiro colo, que digo. Sí que tiro colo tiene 0.926. Vale, pues vámonos. Tiene que ser macho, pues eso está no nos ha dado puntuación. Tenemos que matar a otro macho. No vamos a hacer mucho ruido, ya sabéis que hemos disparado con la ballesta y no, eso no hace ruido. Bien. Un corcito, chavales. ¿Será macho o hembra? Una hembra, pasamos de ella. Nosotros seguimos subiendo la colina. Vamos a mirar, vamos a comprobar el aire, a ver para dónde va. Sí, tengo el sabueso, Judith. Pero es que la verdad que molesta mucho los perros, hace mucho ruido y molesta más que ayuda. A ver, ¿para dónde va el aire? ¿No? A ver. El aire va para atrás, pues no les daba, ¿no? Lo teníamos bien, no sé por qué nos han descubierto. Estábamos tumbados en el suelo, camuflados. El olor, diría yo. Pues no nos hemos hecho eliminar el dolor, hay que decirlo, que hoy vamos sin eliminar el dolor. El aire va para el río. Ya por ahí. Voy a revisar la zona. Por si quedara algún ciervo rojo por aquí. Retraído, aunque hemos tocado mucho la corneta y no ha venido ningún ciervo rojo. Por lo que reducimos cada 200 metros a la redonda, no tenemos un ciervo. Así que tenemos 200 metros para correr. Por aquí han venido los dos machos de... Y hay otro ciervo. La verdad es que han pasado muchos ciervos por esta zona, ¿eh? Aquí sí, a quien se acuerde y sea antiguo en el canal, os acordaréis que matamos al Kraken por aquí, por este río. Que fue uno de los ciervos más grandes que hemos matado, fue enorme. Creo que lo matamos por ahí, por enfrente. Ya que lo cruza por allí, ¿qué es? ¡Mira el zorro negro, tú! Me lo cargo. Como pueda, me lo cargo, ¿eh? ¿Muerto? Perfecto, un zorro negro, ¿lo habéis visto? Por mi madre. Dime que era un ciervo negro. Un ciervo negro, un zorro. Voy a mirar por si vamos a correr por ahí. Qué chulo, ¿no? Yo lo he visto bastante ennegrecido, no me digas por qué. Qué chulo el zorro, como sea negro, lo hemos triunfado, ¿eh? Eso no lo he visto yo en mi vida. Buenas, Andrés. Raúl. Raúl Ockele. Oye, un 7 es una pasada, la verdad. A mí me va perfecto el I7. Vamos a por nuestro zorro. Bueno, nuestro zorro no, nuestro pedazo de zorro. Un zorro rojo. Un zorro rojo, que digo. Un zorro negro. A ver, o por lo menos manchado. Una especie, era una especie rara de zorro. Diga, dejémoslo así. Aquí tenemos el castillo del tío Pintamonas. Míralo allí. Era el negro, ¿no? O es que no le daba el sol en aquella parte. Yo no lo veo tan... Pues ya que estoy ahora mismo ya con el caos de Will, con el color y lo he visto un poquito raro y a lo mejor es normal. Pero mirad la piel, ¿no? A ver, ¿qué pone? Zorro rojo masculino. No pone qué tipo de piel tiene. Vamos a hacer una foto de trofeo de todas maneras, porque yo no lo veo normal. ¿Vosotros lo veis normal al zorro? ¿O soy yo solo? Buenas, Charlie. Llevamos el 7 mm bulbo, llevamos el 243 de carbono y llevamos la ballesta. Dice nuestro amigo Anticopy. Vamos por ese trofeo, gracias, Anticopy. Anticopy tienes el 927. Buenas, Adri. A ver, vosotros, chavales, ¿qué decís? ¿El zorro no es malo o qué? Yo creo que me he rayado con el otro, con el Call of the Wild o algo. Y tiene que ser que los zorros aquí son así. Pero yo que pensaba que eran más rojos. Esto parece más un perro.
Pero no sé si somos capaces de hacer la foto, que ya sabéis que esto es un poquito complicado. Para nuestro Verónica Fernández, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal ya La Manada. Vamos a ponernos una. A ver. Ahí tumbado. Vamos a movernos el personaje. Vamos a sacarlo de ahí. Vamos a ponerlo así. Yo creo que va a estar mejor. Ver si somos capaces de ponerle la. La cara donde. Es que no creas que. Que para hacer una foto. Voy a cambiar de postura porque sale un poco mal ahí con la mano. Vamos a poner esta. Ver si puedo acoplar al zorro en la imagen. A ver. El zorrete. Date la vuelta. A ver. Para Andrés Raúl Locle, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal Ya La Manada. Dice, sí es raro, dedícalo. Yo creo que es oscurito, ¿no? Ya te digo, pero para que no sé si es por. Ya la cara pintada y todo, qué guapa queda, ¿eh? A ver si podemos poner el perro que nos mire. A ver. Mal queda el perro con la boca, el zorro con la boca abierta. Macho, zorro, tío, eres poco fotogénico, ¿eh? A ver, mueve la cabeza. Casi no se le aprecia mucho color. A ver. Quiero que se le aprecie el color. Yo lo veo, mira, es que es muy negro, ¿eh? Potito, así se le aprecia bien el color. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Uy, digo, se ha bugueado el juego. ¿Qué ha pasado? O sea, se cayó el juego, ¿sabes? Ojo. Sacamos una foto y se cayó el juego. Ah, alucina. Pone. Falló el DirectX. A ver, ¿qué dices, chaval? Se nos cayó el juego cuando íbamos a coger nuestro zorro. No, yo creo que la foto ni salió. Vaya tela. La postura ha subido, hay que comprarla. Son con él. Se ha producido un error al actualizarse. A ver. ¿Qué narices pasará con el juego? ¿Qué narices pasa contigo ahora de Hunter? Vamos a ver. Ay, madre, que se nos cayó el juego. No me lo puedo creer. Cuando iba a coger yo mi. Creo que no me lo ha contado, creo. Eso me enfadaría mucho. Pero creo que no lo va a contar. Así que. Vamos a empezar en la otra caseta ahora. Y haremos el otro lado del río. Eso es que era malo. Madre mía, el juego. Tú, ¿cómo me está troleando hoy el juego? Entero del árbol. Y todo, madre de Dios, ¿no? Es increíble. Hoy el juego no está de mi parte, ¿eh? Vamos a cruzar, ahora estamos en la otra reserva, en el otro, bueno, otra reserva, no, en el otro lado de la reserva y vamos a cruzar el río rápidamente a la zona donde estábamos. Madre mía. De Hunter, ¿qué te pasa hoy? Vale, vámonos a seguir dirección. Aquí, vamos a venir a esta parte de aquí y miramos esto de aquí. Aquí es donde estamos nosotros, aquí, más o menos. Vaya tela, dice nuestro amigo Madroyu. Venga chicos, mandad luz para apoyar el canal, gracias Madroyu. Falta punto el luz. Tiene sed, que aquí suele haber también bastantes animales. Madro. Yu, tienes el 928, Madro Yu. Verdad, hay que ver. Ahora hay que ir a la esta a mirar nuestro oso que hemos matado, ¿eh? Pero qué pena, tío, lo quería. No sé si no lo habrá contado, lo quería disecar, tío. Un zorro así negrito está chulo para disecarlo. Ahí miraremos, a ver si lo puedo disecar. Y lo hacemos. Pero creo que no estaba, ¿eh? Creo. Con lo que me ha gustado, por el animal que me gusta. Menuda suerte, Javi Barrero, ¿eh? Hoy no tenemos suerte. El día 2 empieza. Habíamos hecho nuestros primeros pinicos. Mira, todavía está, ya te digo, la he visto y la he puesto por ponerla. Porque de momento. Pensaba que terminaba mañana. Pensaba que terminaba el día 2. Entonces el día empieza el mañana, o sea, buen día. Buen día, chavales. Mañana es día 2. Buen día. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. A partir de aquí deberíamos de volver a encontrar ciervos, ¿eh? A partir de este lugar. Vaya bendita suerte.
Claro, ahora hemos vuelto a ver a abrir la reserva. Posiblemente por los ríos haya animales. Vaya, 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 vaya. Hay que ver el oso en la taxidermia, que dicen que el osito es de los animales más bonitos que hay en la taxidermia, ya que es el oso va a salir entero de silueta. Ahí, por aquí. Vamos, chavales, a aparecerme. Mira qué vista más bonita, ¿eh? La pena que es tan pronto por la mañana. Que la visibilidad es casi nula. Como veis, se ve muy poquito porque es muy temprano. Más o menos por ahí por donde estábamos antes, por allí. La zona de ahí. Y si os acordáis, estaba el castillo. Que el castillo, si no me confundo, está ahí enfrente. A ver. El castillo es eso de ahí. Está enfrente nuestro, allí. Ahí tiene que estar el castillo, por ahí. Entonces vamos a continuar un poco más para adelante. Y por esta zona suele haber un montón de ciervos, pero ya veremos nuestra suerte cómo está hoy. A ver si con suerte hacemos que se nos aparezca alguno. Vamos a cruzar ya la de derecho, por esa parte de ahí. Y a ver si en este... Mira, un zorro. De momento un zorro ya hemos escuchado. Seguramente sea el mismo que se me ha escapado a mí. Según esto está allí. A ver si lo localizamos. Mira, mira, mira. Es el mismo que está. ¿El mismo no? ¿O cómo no? No sé, pero creo que este va a caer. Vale, nos tumbamos. Túmbate. Apuntamos, chavales. Y adjudicamos. Vale, ya tenemos nuestra primera presa. A ver si por lo menos el zorro es del mismo color que el de antes. Con eso me conformo. Pero creo que era más rojizo. No se la ha visto tan manchada, Fran. Los luz que ¿qué luz hay en cola? Ahora te lo digo, Charlie. Vamos a cruzar a por nuestro zorro. Digo, si es del mismo color y se parece al otro, ¿cómo puedo comprar el juego? El juego es gratuito, Basi. El juego es totalmente gratuito. Lo puedes descargar de Steam, lo único que tiene microtransacciones para comprarte armas y cositas. Dice nuestro amigo Málaga en aire. Vale, lo conseguí, un saludo, gracias Málaga al aire. Así que Málaga. Tienes 929. Acordaros que el domingo será el sorteo. El domingo a las 7 y media o a las 10 y media, no sé, ¿vale? Pues si no estoy a las 10 y media, será a las 7 y media, será a las 10 y media. Y repartiremos 10 euros para Instant Gaming, que es la página donde han comprado antes un juego. O para el de Hunter Clásico, cada uno donde lo quiera. Y así en el de Hunter Clásico pues podéis compraros un arma, podéis compraros un reclamo, etcétera, etcétera. A ver si encontramos nuestro zorrito. Yo os digo que me ha parecido más rojo, ¿eh? Por lo bonito que era el otro, macho. Este está en PC, no está en PS4. El que va a salir para PS4 va a ser el Hunter Simulator, que va a salir dentro de nada, el 9 de junio. De dentro de 8 días. ¿Dónde le hemos disparado? ¿Dónde hemos disparado, maldito? A ver. ¿Dónde ha sido? ¿Ha sido ahí? Es la que sí. Me estaba yo pasando. A ver, ¿cómo es? No, este es más rojizo. Este es normal. Sí, es lo malo. Míralo. Onda, anda que no era bonito el otro, tío. En serio. Menos mal que ha quedado grabando en directo. Joder, sí que era más bonito el otro, ¿eh? Ya ves, chaval. Era mucho, mucho más bonito el otro negrito. Vamos a cruzar ahora por ahí enfrente. Qué pena, chavales. Se nos ha jodido el otro zorro. Espero que lo pueda conseguir ahora en... Cuando salga de la partida para crear la otra, para que podáis ver... Son menos 10, ahora menos 5. Nos quedan 5 minutos de caza y nos vamos a abrir la zona de trofeo. La salida, para que podáis ver y entrar a ver el oso que vamos a poner ahora. Tenemos alce, tenemos ciervo y ahora tenemos el osito. Aunque sí, guapo, voy para allá. Mira, mira, un oso. ¿Lo veis? Mira el oso ahí. Hoy es el día de los osos. Vamos a ponernos el rifle. Ahora ya, como quedan 5 minutos, vamos a hacer ruido. Me importa poco hacer ruido.
Primero el ciervo, quiero localizar el ciervo, a ver si lo podemos ver antes de disparar. Mira, mira, dos osos, tú, otros dos osos, míralo ahí. Dos osos, ¿los veis? Uno enfrente y otro aquí. A ver, ¿por dónde está el oso? El ciervo pone que está por enfrente, por allí. No, si no veo el ciervo, le disparo a los osos, El ciervo no lo veo, Me quedo con los dos osos, a tomar por saco. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? He visto por ahí, creo. Y el otro oso. Míralo ahí, míralo ahí. Desde luego que mal se ve, Míralo por ahí, corre, corre, carga. He visto el ciervo. He visto pasar por ahí. Atenta, atenta, Muerto, madre mía, chaval. Más animalitos, más animalitos, vamos. Dios de mi vida, lo hemos prendido fuego a los tres animales que hemos visto, Ah, claro, le hemos pegado un zorro con el 7 milímetros. Ah, no quedo en eso. Ahí está, yo creo que han tenido que morir, vamos. Se han llevado por lo menos tres tiros cada uno, creo. Corre, Frank, mira, es la... A ver, esta es la... Pero ahora mismo, dice nuestro amigo Brian, vamos, Fran, recién llego de la escuela y directito a ver tu directo. Vamos, esos likes, gracias, Brian. Tiene 930, te lo digo ahora mismo. El punto rojo creo que es la, de, es la del 243, ¿no? A ver, sí, la del 243. La del 243 es la 3x9x40. Es la del punto rojo. Vale, crucemos. A por nuestros ositos. Hay que tener en cuenta que el 7 milímetros no es lo mismo de potente que el 308 o 380, que suelen ser más rifles, más potentes para osos o alces. Pero aún así habéis visto que los hemos matado bastante bien. Es niebla, como dice Espectro, ahí, gracias Espectro, es niebla. O se veía así de raro y he dicho yo que no se ven los animales. Por eso estaba siendo difícil. Y al segundo oso, que creo que ha subido por ahí enfrente, lo he visto de milagro, porque me la marca el juego como el que dice. Y no me di ni cuenta de que está ahí. Y hemos matado a un zorro con el, 2, con el 7 milímetros. Ya que el de arriba, tonto que soy. No me he acordado de cambiar de rifle. Vamos a recoger los animales. Aquí tenemos un osito. Y si alguno da una puntuación superior a 18 o 19, nos lo quedaremos para dejar de trofeos, ¿Cuánto da este de...? 21, hostia. Hostia, 21, Este es bueno, Lo voy a... Lo lleva a la taxidermia porque, hostia, es bueno, 21 de puntuación es un osito ya bastante grande. Y el otro creo que estaba por esta parte de aquí. Pero ya no estoy tan claro que lo hayamos matado. Míralo aquí. Y que no me queda tan claro. Es que mira qué mal se ve cuando está así, La niebla. Y aquí tenemos al otro. ¿Cuánto tiene? 26, chaval. Hostia puta. Pues voy a tener también taxidermiar, que lo vamos a hacer. Vale, chavales, pues vámonos para la caseta. Bueno, dar que diga. Vámonos para la caseta que tenemos aquí. Y vamos a meterlo en la sala de trofeo, chavales. Vamos a ver nuestra sala de trofeo. 26 de puntuación. Flipas, Será bueno. Entramos en la sala. Mira cómo es que chula está nuestra sala, con el ciervo rojo allí. El alce, el bisonte. Y ahora vamos a poner nuestro... A ver, aquí no podemos poner ninguno. Es mal. Marrón, medium, plataforma. Aquí los tenemos. Score 21. Score 26, macho. Hostia, chaval. Qué bonito. 24, macho. Y este que lo vamos a poner... A ver cómo queda, nada más entrar así por la puerta. A ver, nosotros entraríamos por la puerta. Mirad qué chulo, chavales. Mirad qué chulo.
No, 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 no. Si muere más rápido, más lento, en este juego no te dan más puntos. En el Call of the Wild, sí. Mirar qué chulada, ¿eh? What the fuck. Mirar. Auténtica pasada. A ver, en el otro lado cómo quedaría. En larga plataforma. Vamos a ponerlo en este lado. A ver. ¿Cuál os gusta más, chavales? A ver en qué lado os gusta más. Nada más entrar a la derecha. Vale, uno va en esa esquina o otro en esa. O es que me gusta más en esta esquina, ¿no? Se ve ahí más. Parece que se ve peor. Está mirando para allá. Y toca la cabeza allí. Yo creo que me gusta más en el otro lado. Me gusta más aquí. Me digas por qué, pero me gusta más aquí. Dice nuestro amigo Jacinto Rodríguez: buenas noches, Fran. Vamos a esos loops, ya que ya queda poco para el ganador. Queda muy poquito. Hasta el domingo, Jacinto Rodríguez. Jacinto Rodríguez. Ahí queda muy chulo, ¿eh? Mira, mira qué guay queda aquí. Y parece que tiene algo en la frente. Mirad ahí, se le ve ahí como una raya ahí más blanca, ¿eh? Ha quedado muy, muy chulo, ¿eh? Me ha gustado. Voy a mirar, esperar. Voy a mirar un momento el zorro. A ver. Y el zorro no sale. Historial de caza. A ver, dime que sale el zorro, por favor. Sí, no lo han dado el zorro, no lo han dado. Creo que sí. Pone que es gris, sí. A ver. Vale, lo hemos comprado, chavales, lo hemos comprado. A ver. He comprado también las taxidermias del zorro rojo. Sí, yo creo que la entrada es donde más mola, mirarlo. La entrada mola mucho. Y ahora vamos a poner el zorro. A ver. Y ahora aquí el zorro. Y el zorro lo vamos a poner. Vamos a la izquierda. Es el zorro el negrito que hemos matado, ¿eh? Mira lo que chulo, chaval. Qué guapo. Mirad el zorro. Mirad qué chulo. Es negro total, chaval. Anda que no hay diferencia de este al otro. Qué guapo, mi zorrito. Vamos a ver en el otro lado cómo queda. Luego, cuando vayamos teniendo más animales, lo que haremos será saber dónde los queremos poner. Si luego a lo mejor cambiamos. ¿Dónde está este? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde os gusta más este? No, no, buen oso, 26 de puntuación. Un oso bastante bonito. Y el zorro, no me digas que no es guapo el zorro, qué guapo, tío, mi zorro. Me encanta. Estoy enamorado de mi zorro, nano. Ya va. La verdad que el zorro mola un montón. Lo que no sé si dejarlo allí o ponerlo. Poner en la puerta. Para que en la puerta a lo mejor queda muy pegote, ¿no? Muy lleno de cosas. Es lo que no sé. ¿Ponerlo allí o ponerlo allí? Sí, este es el que le atacó al Mex. Mira cómo las uñas tiene ahí. Los calzoncillos aún del Mex. Pero no sé, ya te digo, no sé dónde ponerlo. ¿Dónde me gusta más? Si allí. Allí queda bastante bien. La verdad, queda bastante chulo. Porque luego. Joder, macho, no acierto. Ponerlo. A lo mejor queda muy pegote aquí en la puerta, Noah. Venga, queda más vistoso. Para que con el ciervo, no sé, de momento lo dejaremos aquí en la puerta. Sí, por supuesto, Antonio Martínez. Cuando matemos jabalíes, pondremos jabalíes. Se pueden poner todos los animales, patos, de todo. Ya sabéis que cada directo iremos a cazar una especie de animal. Así que ahí lo dejaremos. Hoy tenemos ya. Vamos a acabar el directo con la foto de nuestro oso y nuestro cerro en el. ¡Cumpleaños Calla, que va en cumpleaños. Que no es mi cumpleaños. No, ni caso. No es mi cumpleaños. Que no es mi cumpleaños, que no es mi cumpleaños. Que es mi cumpleaños del oso. Ahora empieza el día de la suerte, chavales. Ya, toda la suerte que hemos tenido el día 1 la tendremos el día 2. No, ¿lo loco. quieres abrir en directo? Sí, sabido lo que es. Adrián Pérez dice: Fran, a cazar mucho. Ahí vamos a ver. A lo que nos han dejado, hemos cazado, la verdad. Pero hemos pegado un tiro al. Mira, nos pone la puntuación y todo cuando la alumbra. Espérate, abrir la partida. ¡Cumpleaños!
Espérate, ahora viene, espérate, ahora viene. A ver qué me habrá comprado. Cuidado, bueno, cuidado. Bueno, que esto pesa y todo, que no lo rompo. Cuidado. Bueno, que los tropicios. Espérate que abra la partida multijugador y vaya con esto, a ver qué dicen. Bueno, claro. Chavales, ya estoy por aquí, que estamos en directo, que estáis. ¡Hola, Fran! ¡Felicidades! ¡Hola, cabrones! No, digo, íbamos ahí, pero ya que has venido tú, te felicitamos. Por eso, voy a abrir la partida de multijugador, por si queréis ver mi nuevo zorro, el zorro negro que he matado y el oso. Qué guapo, chaval, mi osito. Voy a abrirla, a ver si puedo abrirla. ¡Felicidades, Fran! Gracias, compañeros. Te la juegan igual que a ti, igual que a mí. A ver, después de comer la uva, lo primero que hacen al segundo siguiente es llamarme. Mira, Carlitos, feliz cumpleaños, me dice. Gracias, Carlitos. Gracias, chavales. Vamos a ver qué nos ha regalado la novia. A ver, me tiene que regalar una tarjeta RAN, que es lo más importante que me tiene que regalar. Sí, eso ya vendrá. A ver qué me ha comprado. Es una caja de zapatos. Fran, felicidades, tío. Que ocupas mucho más. Gracias, esperemos que compramos mucho. Feliz cumpleaños, te está poniendo viejo. No, que va, estoy joven, joven. Lo peor que puedo decir. Ay, me doy las cosas. Te estás poniendo viejo, lo que. A ver, es que decirle un año más pesa. Sorionak, Fran. Gracias. Sorionak, ahí como los vascos, ahora sí que sí, ya. Te digo como le digo a todo el mundo. A ver, felicidades por un año más de sabiduría. Bueno, lo que me ha comprado. Para hacerlo directo, mira, voy a hacerlo directo en vez de ahora con los vasos esos raros. Espérate que se ponga. Me ha puesto la canción de cumpleaños. Mirad qué taza más bonita. Ahora por lo menos los directos los haré con glamour. En vez de este vaso así, que no queda guay. Mirad qué vaso más feo. Vamos a hacerlo con estos vasos más chulos. Pero ¿eh? El regalo bueno ya vendrá. Bueno, que tengo un regalo bueno. Tengo dos clases de regalo, chavales. Bueno, esta noche. Ya lo sabes. La RAM. Mirad. Aquí tengo el vaso grande, que este es para la Coca-Cola. Tengo uno para el café y otro para la Coca-Cola. Es que no sabía los tamaños. Solo te falta el del vasito de leche. Vela que huela nuestro primer abrazo. ¿Qué te parece? Oh, qué bonito. Huele súper bien. Es verdad, huela nuestro primer abrazo, es verdad. Después, en una pastelería donde. Pues eso parece. Pero no, pues está chula la vela. La dejaremos también por aquí. La vela de la suerte junto al espárrago. Miradlo, chavales, ahí. La dejaremos por aquí. ¿Y qué más? Aún tengo otro, ¿qué es? Este más chiquitín. A ver. Es que. Sí, es un poquito más pequeño, mirad. Tenemos uno más grande y otro más. Este, pues para los que no quiera tomar mucho café, que tome menos, pues este. Es que no sabía que. O así variamos para no tener el mismo. Dice: Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, que cumpla mucho más. Gracias, Carlitos. Y ya está, ya ni más, mira, ya está vacía. Ya no queda nada más. Pero que bueno, esto era en plan chorra. Esto era en plan chorra. Eso es porque hiciste. Eso, dale un abrazo. Nos tenemos que comprar una taza de chulapa para los directos. Pero la RAN ya llegará. ¿Verdad? Los petardos de Fer. Petardos y todo, que me está tirando el mes aquí. ¿Qué te parece la mascleta? Mira. Bueno. Eso no era mascleta. Hasta petardos el día de mi cumpleaños, chavales. Esto sí que ya. A ver, un nuevo Lude. ¿Quién ha sido el Lude? ¿Quién? De Tetuani, que dice: Fran, el cazador, no deja a nadie vivo. Gracias, Tetuani. Tienes el 932. Que la novia debería estar durmiendo. Se ha quedado despierta y todo para felicitarme. ¿Qué os parece? Un cumpleaños, Fran. No te preocupes. No aprietas los 52 años que cumple. Un saludo. Qué cabrón, 52 años. Que va, soy joven. Fran tiene 18 para 19. Estás equivocado, a ver. Están equivocados de persona, a ver, para los años. Este tu anima ha felicitado también por aquí. Mira, Mario también se ha conectado. Mirad, es que habéis visto el zorro que he matado, chavales, fuera de mi cumpleaños. ¿Lo habéis visto? Sí. Un zorro negro, chaval, pero negro. Buena, Samuel, míralo aquí. El que está bonito es el oso. ¿El oso también te ha gustado? Es enorme, tío. El oso es enorme, 26, no sé cuánto de puntuación, ¿eh? Y en plan está panudo como un zombie, ¿no? Hombre, ya. Ahora que me iba a echar un primer café en mi taza. Ya, pero la bala. Ahora me voy a lavar esta, la más grande, chavales. Me voy a echar un café de los gordos. Ya que es mi cumpleaños, pues no, la cerveza no me gusta. Un café de los gordos, sí. Nada, tú de cerveza. De la cerveza para mí. Esta de aquí, Fran. Dime, Mec.
¡Que venga el mariachi! ¡Que venga el mariachi! Me ha puesto un mariachi, ¿qué te parece? Toma, toma ahí. Gracias, Mario. Toma, que música y toma, pues también. Toma, copi. Vamos a bailar, chavales, los que estamos aquí en la caseta, vamos. Palabras ni versos ni más. Vamos ahí, vamos ahí. Mira, mira, están disparando tiros por ahí fuera, Pancho y todo. 30 tiros de felicidades para Fran. Bueno, 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 bueno. Me uno yo. Me uno, Tetu, meneno, me uno. Vamos a tirar tiros, vamos a tirar tiros. Hay que felicitar mi cumpleaños con tiros al cielo, chavales. Vamos, venga ahí. Ya. Ya. Los petardos y todo, qué guay quedan ahí. Aquí de todo. Toma, toma ahí. Vamos a tirar hasta euro al aire, a ver. Pues dime lo que me ponga debajo yo, Joma, cuando eso. Voy a ponerme la escopeta esta. Vamos a los petarditos ahí. Ahí, ahí, vamos, disparen. Fran tiene 19 años para 18. Qué cabrón el Alex. Vamos a esto. Vamos ahí, vamos a reventar el cielo. Vale. He tirado los luz y todo por ahí. Qué chico. Han perdido hasta los luz y los light, ¿no? Hasta los luz he perdido, ¿qué os parece? Cari, que estoy disparando, que estoy en directo, macho. Estamos celebrando, escucho solo el ruido. Pólvora, vuela pólvora. Vamos ahí. Pero te voy a sacar al perro, que el perro también tiene que venir a felicitarme. Ay, mis oídos. A ver, parece la fallera mayor, a ver, ahí petardado. Ahí, vamos ahí. Venga, venga. Vamos ahí. Venga, niño, que no te caiga. Mi perro es acojona, dice el Mario. Qué cabrón el Mario. Tiene miedo a los tiros el perro, el mío no, el mío, mira el mío cómo está. El mío está ya cazando, mira, mira. El mío lo acabo de sacar y ya está cazando, mira, está de muestra, ¿lo veis? El perro de muestra. Como la repetidora, me encanta la repetidora. Felicidades, ¿no? dice Espectro Namesi. Dice, felicidades, Fran, gracias, Espectro Namesi, por el loot. Él lleva la Bulu de Zanman loot de 7 milímetros, ¿no? ¿Cuál? No, llevo la escopeta. Saludos, Juan Toro. Pues estamos de celebración. Estamos quemando todos los cartuchos, calla. No queremos dejar ni un cartucho vivo. Vamos ahí. ¿Qué es decir? ¿Que estás perdiendo mi cumpleaños, Juan Toro, la celebración? Gracias, Pacho. Así que lo dicho, chavales, vamos a acabar ya el directo por aquí. Vamos a dar las gracias a todos mis compis por haber felicitado el cumpleaños. Así que muchas gracias, compañeros, de todo corazón. De nada. Y por supuesto también a todos los suscriptores por haberme felicitado. Y lo dicho, nos veremos mañana, que toque acostarme, que mañana me toca levantarme temprano. Así que, chavales, nos vamos. Y de verdad, Fran, te envío una solicitud de amistad al juego. Ok, Judith, ahora te agrego. Así que lo dicho, chavales, muchas gracias. Y de verdad, mañana nos veremos en los directos de mi cumpleaños, que serán todos especiales, ¿vale? Mañana tendremos por la tarde, no sé qué habrá, pero por la noche, Eurotruck, que tendremos rutas de cumpleaños. Así que, chavales, lo dicho, nos vemos mañana. Chao, chao. Adiós. Adiós. Con el corazón.